Hola amigos, hoy les voy a enseñar completamente cómo crear un server Wordpress, cómo crear su página web, suponiendo que ya crearon su host en no-medioip.org. Vamos a abrir XAMPP. Tienen que tener cliqueados estas dos. Si no la tienen, tienen que ponerle Start a las dos y le damos en Admin en la primera. Admin Apache. Se va a abrir algo similar a esto y nosotros vamos a elegir el idioma que queramos. Si son de México, español, obvio. Si son gringos, van a elegir inglés. Sigamos. Una vez entrando aquí, vamos a ir a la parte vamos a ir al menú de la parte izquierda y vamos a presionar chequeo de seguridad. Cuando pongamos chequeo de seguridad, nos va a abrir esta página y una vez en nuestra página le vamos a presionar en chequeo de seguridad, que está en la página izquierda. Bueno, nos va a dirigir a la misma página, pero una vez aquí dentro daremos clic en este link y pondremos una nueva contraseña para aumentar la seguridad de nuestro equipo. Y presionamos en password changing. De igual manera, aquí abajo vamos a poner root de usuario y vamos a poner una contraseña. Y presionaremos make save the XAMPP directory. Bien, ahora ya estamos más protegidos que cuando recién abrimos esta página y podemos comprobarlo aquí. Según ya está al 100 protegido nuestro XAMPP. Ok, ya que hicimos eso, nos dirigiremos a la carpeta donde está instalado el XAMPP y abriremos htdocs. Va a salir todo este cochinero y vamos a proceder a eliminar con la tecla del o simplemente clic segundo y eliminar. Ahora nos iremos a la carpeta que descargamos, donde va a traer el LAC Maker, cliente más ZipChanger y el Wordpress Sync. Vamos a abrir el Account Maker. Copiaremos todas las carpetas y pegaremos en la carpeta htdocs de XAMPP. Una vez hecho esto, abriremos el archivo que dice config.inc, config.inc. Se va a abrir algo similar a esto. Y aquí vamos a editar la configuración de nuestro server, como es la dirección donde se encuentra la data del server. Vamos a elegir igual el mapa en qué dirección se encuentra para y aquí vamos a poner la contraseña que nosotros pusimos en nuestro XAMPP, en el root. Bueno, la database todavía no está creada, así que no lo vamos a poner. Bien, vamos a salvar, guardar. Y nos dirigimos a 127.0.0.1/phpMyAdmin.
pues aquí nos va a pedir nuestra contraseña root. El nombre de usuario siempre va a ser root y la contraseña que pusimos en el SAM. E iniciar sesión. Bien, aquí como pueden ver ya está cargando. Mi compu es una vil tortuga, por eso tarda demasiado. Y procederemos a crear la base de datos de nuestro server Wordpress. Le damos clic aquí en base de datos. Elegimos un nombre para nuestra base de datos. Le pondré tutorial DBZ. Y presionamos el botón crear. Ya se creó mi base de datos. Ahora nos dirigimos a ella, que está en la parte izquierda. Ok. Ahora lo que haremos será importar la database que se encuentra en nuestro server Wordpress, en el SIGNIC. Presionamos aquí, seleccionar archivo. Y nos vamos a la ubicación de nuestro server. Aquí está. Wordpress SIGNIC. Y aquí está, database. Presionamos continuar. El primer paso se completó. Ahora necesitaremos importar otra database que se encuentra en el Account Maker. Escribimos database. Escribimos database.sql y abrir. Recuerden que fueron dos. Fue una del server Wordpress que está en la data y otra que está en el account maker. Bueno, hay que esperar un momento. Anda cargando. Y ya se completó. Bien, aquí tenemos todo. Y vamos a cliquear en Players. Porque aquí siempre aparece estas dos cuentas. Y no queremos que nos hackeen los noobs, así que las vamos a eliminar. Y aquí en Accounts, bueno, pues de igual manera están... y vaciar la tabla. Borrar la tabla no, porque se va a eliminar lo que es accounts. Lo único que queremos es que se eliminen las cuentas que están creadas allí, no que se borre la tabla. Entonces es vaciar la tabla y ok. Bien, con eso ya está limpio todo. Ahora nos iremos al htdocs que se encuentra en nuestro SAMP y continuaremos editándolo. Bueno, aquí está la base de datos. Yo le puse, si mal no recuerdo, tutorial DBZ. Bueno, aquí es el skin que queremos que se muestre en nuestra página web. Yo voy a poner como está en default, que me parece que es un perrito. Aquí pues los máximos personajes que se pueden hacer por cuenta, yo voy a poner 5. El rango por página, la máxima de players que va a aparecer en la página, pondré 20. Y aquí el nombre del servidor, que va a ser tutorial de BZ en mi caso. Aquí pues localhost 7171. Damos para abajo y vamos a borrar
este cochinero que está aquí y también el de arriba. Bueno, aquí si quieren ustedes pueden cambiarlo, es player can only delete himself after a specific time. Con esto significa en el tiempo que quieren ustedes que espere un jugador para que borre su cuenta después de haber accesado la última vez. Está aquí en 24 horas, ustedes pueden ponerle 12, las que quieran. Aquí pues le pueden poner el nombre de la ciudad. Esto déjenlo así. Al parecer ya acabamos. Ahora vamos a dar clic en guardar y cerraremos, bueno, esto dejaremos a lo abierto. Ahora abriremos una nueva pestaña e escribiremos localhost. Bien, aquí estamos en localhost. Ahora crearemos una nueva cuenta. Se nos abrirá esta ventana, pondremos un correo electrónico. También escribiremos una nueva contraseña. Y pondremos las letras que aparecen aquí, letras y números. Perfecto. Cuando ponen una contraseña muy corta, les va a salir lo que es esto. Que ellos van a generar automáticamente una contraseña. Entonces voy a apuntarla porque luego se me olvida. Ya, bien. Vamos a abrir la cuenta. Que come con la cola. Sí. Página ya está toda configurada. Ahora iremos al servidor. Servidor en la carpeta que descargaron, el Gold Bosilnik 8.0. Nos vamos al config.lua. Bien, aquí estamos. Vamos
vamos a editar todo y cada uno. Bien, esto déjenlo como está. Esto también. Ya si editan el mapa y le cambian el nombre, pues aquí ponen el nombre nuevo del mapa. Esto déjenlo como está. Esto también. También. Y este es el nombre de su servidor. De su server, pues. Tutorial de BZ se llama. Mi juego va a ser mexicano, obvio. Bueno, vamos a usar esta IP de mientras para jugar nosotros y calarlo y a ver si funciona. Y ya después en videos posteriores les enseñaré cómo cambiar esta IP por otra. Por ejemplo, tutorial 1. Una IP fija. ¿Ok? Pero ya será más adelante. Primero quiero que se enseñen haciendo esto que yo estoy haciendo para que agarren experiencia y ya después viene lo bueno. No se desesperen. El dueño va a ser Flaming Channel. PvP. Bien, aquí nos viene tres opciones en el modo del juego. Puede ser PvP, que es que los jugadores se puedan atacar. Puede ser no PvP, que los jugadores no se puedan atacar, que únicamente puedan atacar a los monstruos. Y PvP Enforced, que es que puedan atacar a los jugadores y suban nivel matándolos, que les den una cierta cantidad de experiencia cuando los maten. Bien, yo le voy a poner no PvP. Va a ser tranquilo mi server. Nada de war, nada de sangre. Ok. Bueno, este es el exhaust. Ustedes pueden ponerlo en uno si gustan. Va a tirar los poderes rápido y sin hacer mucho exhaust. Bueno, esto es how long does the player has to stay out of fight to get PC unlock in MC. Esto es el tiempo que va a tardar la PK en salirse. Pueden poner 10 segundos, pueden poner 30 segundos, lo que ustedes gusten. Yo pondré 10. Bien, este, el Max Message Buffer, es cuántas palabras el jugador puede hablar rápido. Por ejemplo, en el juego está poniendo cosas rápidas y las envía. Entonces creo que las 5 veces que escriba las cosas muy rápido les va a dar, no va a poder hablar, no va a poder seguir escribiendo hasta que espere ciertos segundos. Pueden ponerle 5, pueden ponerle 10, pueden ponerle 2 si son un poco más exigentes, dependiendo de ustedes, ya será lo que le pongan aquí. Bien, este va a ser igual el nombre del servidor, va a ser como la bienvenida. Antes de escoger su personaje va a salir un pequeño mensajito que va a decir estas palabras. Le voy a poner bienvenido al mejor servidor de la historia y una carita feliz y un corazoncito por si entra una chica. Esto mod denum, aquí vamos a poner cuántas veces queramos que aparezca este mensaje antes de que escojan su personaje. Pueden ponerle 5 o 1. Esto es cada 24 horas, me parece. Login message. Aquí el mensaje cuando ya entren, cuando ya aparezca su personaje en la lista, ya ustedes lo escogen y van a salir estas palabras. Has entrado al mejor servidor de la historia. No te arrepentirás. Más para abajo y aquí los máximos jugadores que pueden entrar al juego están 120. Ustedes pueden poner
un 30 si gustan, 50, un 200, ya dependiendo sus expectativas, dependiendo de las configuraciones de su juego, se va a saber cuántos jugadores van a entrar. Bueno, aquí vamos a poner los datos que pusimos en el SAMP. Esto déjenlo igual, esto el root también, y aquí va nuestro pass, la contraseña. Contraseña yo le puse 1, 2, 3, y aquí cómo se llama el servidor, yo le puse tutorial de BZ en la base de datos, DB base de datos. Bien, aquí vamos a ver más configuraciones. Dice el nombre del mundo. Cuando el jugador ponga su nombre, cuando el jugador ponga su cuenta y le aparezca su personaje, del lado derecho va a aparecer el nombre del mundo. Ustedes pueden poner tierra, la tierra, pueden poner hell, infierno, pueden poner lo que gusten o simplemente el nombre de su servidor. Aquí el tiempo en que el servidor se va a salvar, se va a guardar, yo lo tengo en 10, pueden ponerle 5 o pueden poner media hora, como ustedes gusten. Aquí en el anti-AFK va a ser el tiempo que va a tardar el servidor en kickear a un personaje que está sin moverse por determinado tiempo. Por ejemplo, ponemos 1, significa un minuto, entonces ponemos 30, 30 minutos, ponemos 15, 15 minutos, ponemos 60, una hora, ponemos 120, van a ser 2 horas. Vamos para abajo, para abajo, para abajo, y nos vamos aquí, nivel to buy a house, el nivel que se necesita para comprar una casa. Ustedes pueden ponerle un 500 si su servidor es experiencia alta, si no un 50. Aquí el nivel de protección, a qué nivel se va a poder atacar un player a otro, pueden ponerle 50, 200. Bueno, este color de X va a ser el color que se va a ver al matar un monstruo y recibir la experiencia. Van a salir ciertos números arriba del monstruo y así se va a ver. Está en 71, me parece que es color como azul cielo. Pueden cambiarle los números e ir calando cuáles les gustan. En esto, remove distance quiere decir si los macancos se van a retirar, cuando se van a ir gastando, pues si no quieren que se gaste, únicamente pónganle no. Esto es lo mismo. Si quieren que los skills, los buffs, se desaparezcan, pónganle sí y se van a ir gastando. Si no, déjenlo en no. Yo les recomiendo que estas dos las dejen en no. Oh, madre mía, me pasé. Bueno, aquí va a ser ya las configuraciones que viene siendo la experiencia que va a tener su server, el loot, skills, magic, la experiencia que van a recibir al matar a los monstruos, o la experiencia que van a recibir al matar los jugadores si es PvP Enforced. Pondremos que será un 200, está
normal, normalón, 999 para novatos, como ustedes gusten, ustedes ahí, ahí échenle, ahí ustedes cálenle y como prefieran, pues déjenlo así. Aquí el loot está en 3, está muy pobre, no va a dar muchos ítems cuando mates a los monstruos. Yo te recomiendo que pongas un 20. Aquí pues cada qué tan rápido se van a subir los skills, que va a ser el glove, sword, key blasting, defensa y todo eso. Vamos a ponerle un 20 también. En el magic, el key level, cada cuánto se va a subir, qué tan rápido, vamos a poner un 20 también. Y esto me parece que es el tiempo que van a tardar en aparecer los monstruos. Pueden ponerle 1, pueden poner 10. Ustedes ahí cálenle y como prefieran. Aquí la va a ser la calaverita. Va a ser la PK. El what time va a ser el tiempo que va a tardar en irse la PK. Pueden ponerle 10 minutos, 5. Esto cuenta en minutos cada número. Ya si es un número de dos cifras, 10 minutos, etcétera. Lo dejaré en 5. Aquí el tiempo que se va a tardar en perder una frag. Si matas a un jugador, te va a salir una frag. Y el tiempo que vas a perder esa frag va a ser lo que le pongan aquí. Y esto ya cuenta en horas. Pondré 2 horas. Es más, 1 para que esté bien funny. Ok. Bueno, esto está mal. Aquí significa a las cuantas frags los van a banear, pero no los banean en el server world. Lo que hacen es mandarlos a prisión. Ya ustedes lo modifican si gustan. Y aquí el a las cuantas frags se va a sacar la PK red. Ustedes lo modifican a las 5, 6, a las 2, dependiendo sus gustos, su imaginación, etc. Bueno, aquí va a ser el acceso que necesita un GM, un tutor para entrar a una casa y abrir las puertas. Déjenlo como está. Aquí el acceso que necesita entrar alguien para él. Aquí el acceso que necesita un jugador para entrar al servidor aun cuando esté cerrado. Pues déjenlo como está, se lo sugiero, está bien. El Access Protect. Bueno, esto es ya para si hacen a un GM, pues para que no los ataquen los monstruos, para que no tengan exhaust con los poderes, el damage, el daño. Déjenlo como está. Y aquí el acceso que necesita un jugador para hablar en los canales públicos, que es el Game Chat, Game Help. Bueno, eso ha sido todo, espero que lo hayan entendido a todo lo que dije. Si no, reproduzcan de nuevo el video. Vamos a cerrarlo y guardar. Ahora vamos a abrirnos al server.exe. Ya está. Abrió nuestro servidor. Ahora vamos a jugar. Let's play. Abriremos el cliente y estos dos, Wolfbo y Wolfbo Server Chain Changer. Bueno, estos dos. Aquí lo dejamos como está. Cambiamos la IP, change IP. Una vez que esté abierto
este. Bueno, aquí pondremos nuestro número de cuenta y vamos a poner password. Significa contraseña, para aquellos que no sepan y estén batallando en que no saben qué significa eso. Bien, aquí estamos. Déjenme abro mis rules. Wow, me veo bien feo. La babagula. Hola. Y está bien vieja, da asco. Bueno, vamos a poner hi. Wow, y aquí estamos ya en el centro, en la ciudad central. Dance, 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 dance. Vamos a abrir nuestros cofrecitos, que es pura mierda, literalmente es pura mierda, pero ya posteriormente, pero ya en videos más adelante les voy a enseñar cómo editar esto, lo que dan los cofres. Les voy a enseñar a editar el mapa, dejarlo un poco más nice porque está súper feo. Necesitamos darle unos toquecitos acá, chulos, bonitos. El aura. Bueno, aquí están sus skills. Le pusimos 20, como que subiera el Power Dome el kill level a 20. Y si se sube rápido, lo único que necesitamos algo para regenerar nuestro ki. Bueno, aquí cuando hablo no sale nada. Bueno, sale mi nombre y lo que dije, pero queremos que salga también mi nivel y los de otros jugadores, y nos iremos aquí a opciones, hotkeys, y aquí no, options, general, no, options, console, y show levels in console. Aquí, bueno, esto también, si quieren que salga a la hora a la que dijeron el mensaje. Y ok, y ya está mi nivel. Muere, maldito lobo, muere. Creo que me va a exterminar. Bien, ahora vamos a hacer un Game Master. Vamos a crear un dios. Bueno, aquí estamos. Vamos a crear un Game Master. Como les dije, vamos a entrar a esta página 127.0.0.1/phpMiAdmin. Ya estamos aquí. Nos vamos a la base de datos, tutorial de BZ. Dependiendo del nombre que tengan, abren su base de datos y después players, y le damos clic en este lapicito editar, y vamos a subirnos el acceso para poder hacer cosas inimaginables. Vamos a escribir un acceso 900 para no exagerar, y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle que sea owner plan. Continuar.
a Kitianen, el nombre se cambió exitosamente. Y ya podemos volar, podemos teletransportarnos. Podemos aventar poderes a lo loco. La cura, como se ve este gordito, se ve bien chistosito. Sale todavía, pero si logueamos nuestra cuenta y la ponemos de nuevo, ahí está, 20 días de premium, 20 premium days. Vamos a matar a Raditz. ¡Oh, qué fácil! Bueno, a ver qué más nos falta por ver. Cualquier duda o comentario, avísenme en mi Facebook y yo les responderé lo más pronto posible. Y bueno,
personas, espero tengan éxito en su servidor. Si están emprendiendo lo que es un servidor, espero tengan éxito y no se rindan, no permitan que los demás los hagan sentir mal con sus comentarios. No sé que ustedes pueden hacerlo, y si se lo proponen realmente van a llegar muy lejos. Solo es cuestión de perseverar y no darse por vencidos. Y también les hago una recomendación, que una vez que tengas su servidor creado y si entran muchos jugadores, no crean que ya llegaron al éxito, deben de seguir innovando su servidor, sus transformaciones, poderes, quests, sagas, seguir editando el servidor para no quedarse donde mismo, y así van a conseguir que entren muchas más personas. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero les haya servido todo esto y bueno, ya no los voy a seguir molestando, hasta luego.